Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación del Camino de los Satélites. Bueno, Enrique y yo nos conocimos hace un año y medio, ¿verdad? Un año, ¿no? Con motivo de la participación de Funteso en la Mobile Week que montamos, que montó el organizador Cruz Financiero en La Coruña. Y desde aquel momento pues hemos tenido mucha relación en muchos aspectos. En un momento determinado nos planteó el tema del Camino de Satélites al club, nos pareció una magnífica idea de colaboración y firmamos un convenio de colaboración, quiero recordar, hace unos meses para este mismo, para este tema concreto. No os voy a hablar del Camino, porque el Camino os va a hablar evidentemente el que es el creador. Nosotros colaboramos en muchas cosas con ellos en el desarrollo de este evento, que como sabéis consiste en varias etapas en bicicleta, unos en bicicleta y otros andando, para llegar al Camino de Santiago, con la culminación del Xacobeo. Entonces, esto nos pareció de enorme interés el colaborar con Enrique Varela, con Funteso, en este, como se decía al principio, en esta actividad, porque creo que todo lo que sea ayudar en este mundo me parece que es magnífico y todo, tenemos que estar implicados todas las personas, todas las administraciones, todas las empresas, en fin, todo el colectivo de este país fantástico que se llama España y en este caso de uno no menos fantástico que se llama Galicia. No tengo mucho más que decir, agradecer la presencia de José María, que es el hombre de Funteso en Lugo, aquí presente, José María López Bourrío, y darle la palabra a Enrique para que os ponga a todos al corriente de en qué va a consistir el desarrollo del Camino de los Satélites, que hoy empezamos con esta presentación. Muchas gracias a todos. Enrique. Pues muchas gracias, Mariano, súper honrado de estar en casa, porque gracias. Siempre hay que decirlo, las cosas personales influyen y uno es coruñés y además de los que nací en casa. No tengo placa, pero en la calle San Sebastián 14 nací. Así que ahí enfrente del Parque Santa Margarita, y venir a casa y venir, bueno, yo no soy exactamente empresario, pero sí regentando ahora un hub de empresas, ahora os contaré un poquito, de empresas de tecnología social en Funteso, pues venir a casa y a un club como este, con una persona como su presidente que nos da el apoyo que nos da, la verdad que aunque haya pasado, aunque haya dormido poco esta noche, porque lo he estado preparando, pues lo preparo a conciencia, que las cosas después no salen por casualidad, rejuvenece y te alegra y te quita ya la modorra que traías y está uno contentísimo. Gracias, Mariano, por el apoyo y por el apoyo del club. Gracias a todos vosotros por venir y por aguantar, soportar, pero en el sentido inglés, support, es decir, estar aquí para oír lo que es un proyecto de una iniciativa social que yo creo que no tiene mucha competencia y desde luego no muchos precedentes y que es una experiencia digna de apoyar, yo creo. Quiero que penséis en esta frase que, bueno, yo estaba pensando si hacer la presentación en castellano o en gallego, me da igual. Yo puedo hacerla en... yo hablo cuatro idiomas, ¿no? Decía español, gallego, inglés y por teléfono. Iba a elegir uno de ellos, pero no, lo hacemos en castellano. Pero pensar en esa frase y por qué se pone ahí, que después, al final, lo veréis claro, si es que ya no la habéis visto, porque esa frase das manos, ¿vale? Bueno, por empezar por el principio, eso somos casi estatutariamente nosotros, Funteso, Fundación Tecnología Social. Si os imagináis detrás de la O una R y una O, seríamos Funtesoro. Sí que queremos ser vuestro tesoro porque realmente somos una fundación que llevamos ya 11 años en el mundo. Normalmente las fundaciones pequeñas como la nuestra, o como todavía es la nuestra, suelen morir en un año o dos. Nosotros no solo seguimos vivos, sino que seguimos haciendo. Ahí tenéis un poco el ancestro. Y gente que, bueno, ahí reconoceréis a Piraña, que es de Verano Azul, que es patrono nuestro también, Miguel Ángel Valero. José María, que es nuestro hombre hoy aquí, pues se incorporó también en 2009. Ahí tenéis el logo antiguo. Llevamos esos años en el mercado con el fin de... bueno, somos emprendedores sociales, además, aparte de lo que pone en la diapositiva, que yo no las uso como guión, ahí lo tenéis como complemento de lo que yo os digo. Somos emprendedores sociales que queremos mejorar la vida de las personas y de las empresas, los empresarios,
y por eso también nuestra relación con el club, a través y con y por medio de la tecnología social. Estamos, lo digo siempre, todo el mundo, si yo por ejemplo ahora me pongo de rodillas y os digo que os imagináis qué estaría haciendo, pues estará rezando a alguien, no sé qué, no. Imaginaos que aquí en vez de la pantalla lo que hay enfrente es la lavadora. Todos nos arrodillamos todos los días delante de la lavadora porque alguien ha decidido que es mejor hacerla horizontal y ponerla bajito. Con lo cual ya no solo arrodillarse, sino además bajita y tener que meter prenda a prenda porque claro, no se puede volcar un cubo. Ejemplos de esos, pensar en ejemplos de esos en vuestra vida, cuánta tecnología está hecha de espaldas a la persona. Yo he sido y soy de carrera informático, he tenido el honor de recoger otro día un premio del que ahora os hablaré y también estaba Mariano conmigo porque también el club fue premiado en ese tema, pues en informática era muy costumbre que el usuario era el tonto que no entendía lo que nosotros hacíamos y los programas. Yo me di cuenta y caí como Saulo del caballo un día, digo, pero vamos a ver, si son mis clientes, si son mis usuarios, yo no le puedo poner una pantalla azul llena de números en hexadecimal, sí que para mí es muy bonita, yo lo entiendo. Vamos, yo hacía sonetos en código máquina, rimaban y eran programas. Así de loco he llegado a estar porque se está, los que nos volvemos frikis. Pero hijo, pero es que el usuario, que nosotros llamamos el saurio, es tu gente, es quien te va a comprar, es tu cliente. Pues eso, estamos llenos de ejemplos en los que la tecnología no está hecha pensando en nosotros y nosotros nos adaptamos y no protestamos. El teclado. Nos lo reproducen en un teléfono, en una pantalla de 3 pulgadas. Y tenemos que, todas las teclas que están hechas para poner aquí las manos, tenemos que hacerlo pues con 2 pulgares. Así acabamos, con codo de tenista o no sé qué pasa en el pulgar o no sé qué avería es. Bueno, eso es nuestro principio. Por eso nos llamamos Tecnología para la Vida y por eso llevamos tantos años, ahí tenéis un poco qué servicios estamos dando ahora, usando, queremos dejar, evidentemente somos emprendedores sociales y queremos dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado y de toda la caja de herramientas que hay para hacerlo, religión, política, bla, 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 un montón de cosas. Nosotros hemos elegido la tecnología. Y quiero que sepáis que por mucho que el presidente pues sea una persona ciega, no somos una organización de la discapacidad. Ese terreno lo tiene otra gente y lo hacen muy bien. Y tiene su terreno donde hacerlo. Nosotros somos una organización de la tecnología para la gente. Para facilitar la vida, por un lado, a las personas con mejor tecnología, tecnología responsable. De hecho, manejamos el concepto, lo veréis, de responsabilidad social tecnológica. Y, de otra parte, conseguir al empresario, al emprendedor, que si produce tecnologías y las hace más pensando en la gente, es decir, hace la lavadora como en Estados Unidos, que es como un cubo y que uno de pie vuelca el cubo, va a tener más público. Esto no es una cuestión de caridad, es business. Bueno, puestos en inglés, a mí me gustaba la palabra wealth, que es riqueza, la commonwealth. Significa riqueza, pero no riqueza solo de la pasta, también moral. Estás haciendo algo mejor y encima vas a ganar más dinero, que es lo lógico, porque todos comemos, todos tenemos hijos y los que somos empresarios y los que somos autónomos y nos pasa, sabemos lo que es eso. Pues claro que tenemos que comer, no es un tema de caridad. Aquí no venimos a pedir nada, pero si haces una tecnología que satisfaga a más gente, vas a vender más, es de cajón. Y de otra parte, la gente que utiliza las tecnologías, que no las produce pero las utiliza, Funteso les ayudamos a cómo hacer centros especiales de empleo, cómo poner gente, cómo poner puestos de trabajo para que más tipos de gente puedan trabajar. A todos nos pasa algo. Alguien en los países dicta legalmente una raya por la cual está aquí, entonces yo soy minusválido y vosotros no. No es cierto. A todos os pasa algo. Y a todos os pasará. Y la tecnología lo único que es para... Me parece a mí, desde que alguien cogió una piedra y clavó algo y no se hizo daño en una mano, la tecnología lo que hace es empoderar y complementar a la persona. Y a todos nos hace falta. No volamos y hemos inventado aviones. No somos disábicos. Y sobre todo, los que nos llaman discapacitados, yo Hacienda acabo de pagar y no pago en diseuros. Los euros míos son iguales que los vuestros. Y la vida es para vivirla y la tecnología para mejorarla. Eso es nuestro principio, con eso nos movemos y por eso nos movemos con lo que llamamos responsabilidad social tecnológica, que es un poco paralelo a lo que es la responsabilidad social corporativa, que se ha utilizado bien, mal, irregular, pero nosotros ahí estamos, alineados con los ODS, mejorando también el planeta, todo lo que sea reciclaje, todo lo que mejore la vida de la gente, lo tenéis en Funteso y para vosotros. Y en Funteso Hub, que es nuestro hub de empresas, pues hacemos proyectos con empresas que tienen que ver con la tecnología o que la quieren utilizar.
está creciendo ahora y va a crecer más, nos oiréis más. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, yo que vivo bastante cerca del barrio de Usera, en Madrid, que es, sabéis que es el barrio chino de Madrid, donde un chino abre una panadería y enfrente abre otro, otra, y no pasa nada, y les encanta la competencia nuestra, la poca que había, desaparece. No sabemos muy bien por qué. Nosotros vamos a seguir en la brecha digital, ayudando a todo el mundo y hackeando cosas. Lo decía esta mañana en la radio, que el hacker parece que es un término malo, porque los medios de comunicación... Un hacker siempre es el que jode algo. Perdón. Un hacker es la persona que le gusta la tecnología y por qué funcionan las cosas. Después, el hacker que se vuelve malo, pues hackea la web de no sé dónde y hace una pifia. Pero los hackers buenos, pues hackeamos incluso estereotipos, como veréis ahora, en el camino de los satélites. Que es, en definitiva, lo que hemos venido a hablar de aquí. Lo que pasa es que yo siempre... pues hay que hablar del libro de uno, y quería situaros en lo que es Funteso. Nosotros empezamos a hacer esto en el año 2010. Tuvimos la idea de que, claro, aquí tenéis la diapositiva, el camino por etapas, de que el camino sí podía servirnos, una como fundación nacida entre gallegos también, con oficina en Galicia, como lleva José María la de Lugo nuestra, pero además el camino. El camino refleja... todas las actividades humanas, yo creo. O sea, en el camino se anda, en el camino se va en bici, en el camino puedes ir un rato en coche, en el camino ves paisajes, en el camino comes, en el camino te alojas, en el camino hablas con la gente, en otros idiomas, a veces, y si no lo sabes tienes que tener herramientas, en el camino tienes que orientarte, en el camino un montón de cosas. Y si nosotros queremos demostrar que la tecnología para la vida es buena, ¿qué mejor escenario que el camino? Que a su vez nos da nombre a Funteso, evidentemente. No es lo mismo hacerlo pues ahí detrás de la esquina, que no nos vea nadie, que utilizar el camino. Entonces, en 2010 tuvimos la idea y lo hicimos. Ya estaba José María con nosotros y tuvo mucho que ver en aquel camino de los satélites. De los satélites y no de las estrellas. Yo estoy dispuesto a cambiarle el nombre, después que hablaré de patrocinios. Si Estrella de Galicia nos lo patrocina, le volvemos a llamar de las estrellas de Galicia. Pero bueno, de momento el tema de que se llame de los satélites... viene porque efectivamente era el camino de las estrellas. La gente orientábase por las estrellas, por la Vía Láctea. Hay un camino de estrellas que leva o longo, que se ve o longo do Ceo, que se leva a Santiago a ganar o xubileo, algo así era la letra. Bueno, nosotros lo cambiamos por satélites porque somos frikis, estamos utilizando tecnología sin perder para nada la espiritualidad. Hemos estado 9 años sin hacerlo por muchas razones, entre otras porque el camino de 2010 nos llevó a unos 4 o 5 proyectos europeos que nos llamaron como expertos por haber organizado el del 2010 para hablar de turismo y tecnología, de tecnología de apoyo en turismo. Así estuvimos en uno que convocó la Agencia Espacial Europea, que se llamaba Cultways, The Cultural Ways, que hacíamos el camino con un montón de aplicaciones y tal. Bueno, en 2019, con un cambio de patronato en el que estamos incorporando muchísimos más empresarios al patronato para darle ya esa vida, esa savia de lo que es la empresa a una fundación, pues les volví a pedir, hombre, ¿por qué no volvemos a hacer el camino? Bueno, venga, lo hacemos. Y entonces, y queremos, y por eso el gran patrocinador, y esto va de patrocinios, y aquí estamos también a contarlo, pues le presentamos esa diapositiva que es el camino, es un camino por etapas. Lo hicimos en el 10, lo vamos a hacer en el 19, en el 20 y en el 21, para culminar ese ciclo de 11 años, que en el 10 era Año Santo, y ha habido un ciclo de 11 años que no volverá a serlo hasta el 21, que es Xacobeo. Después, en agradecimientos, hablaré de la Xunta. Y de que, bueno, de momento sí que puedo decir que en el 2010 nos apoyaron mucho, la Xunta y Fundación Vodafone. Hicimos el camino en 32 etapas, de Roncesvalles a Santiago, con gente muy diversa, de todo tipo, y utilizando tecnología que había en aquel tiempo. El GPS era incipiente. Atravesar la península, Fromista, todo aquello, San Martín de Fromista, por toda aquella parte, por Burgos, sí que no era la ciudad, la meseta estaba sin cobertura prácticamente de telefonía móvil. Solo han pasado 9 años. Ha cambiado mucho la tecnología a favor. Y aún así utilizamos ya muchas cosas. Llevamos paneles solares en las mochilas para mantener los móviles, etcétera, etcétera. Vino con nosotros Miguel Indurain, vino Serafín Zubiri, vino gente famosilla también. Bueno, eso es el camino. Y como os decía antes, y nosotros lo que vamos a hacer, os dejo tiempo para que lo leáis, pero bueno, lo hicimos en 2010 y lo queremos ya repetir. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenéis el hackeo de la superstición. Nos salían 13 etapas. Serafín Zubiri, que es nuestro asesor deportivo, ahora veréis la tabla, está terminando hoy.
Hoy están llegando a Santiago con Antonio Catalán, el de AC, lo hacen todos los años, y él lo hace en tándem porque no ve y lo hace detrás, con un piloto. Y están terminando hoy, por eso no ha podido venir, que hubiera venido, con mucho gusto. Es patrono nuestro también y va a hacer las tres etapas gallegas. Y nos dijo, hombre, nosotros lo hacemos, ellos empezaron el día 29, acaban el 4, lo hacen en 6 etapas. Dice, pero nosotros somos muy brutos. Para gente normal yo creo que os salen 13 etapas. Y nos diseñó las etapas. Digo, salen 13. Pues vamos a jugar con el tema. Pues 13 etapas, vamos a llevar 13 bicigrinos. O sea, peregrinos que van en bici. Hoy lo buscáis en Google y sale el término. Yo no sé si lo inventamos nosotros, pero en 2010, que teníamos mucho tiempo para hablar, el cachondeo que nos dedicaban, pasaba una así muy bien vestida que se le veía que iba a hacer una etapa, pero era una pijogrina. Nos íbamos a beber una cerveza, pero tú eres un barragrino, que nomás que estás en la barra. Y salió el término bicigrino y se ha quedado para ahora. Es decir, 13 personas diversas con bicis diferentes van a venir con nosotros todo el camino. De hecho, va a haber dos tándems, o sea que personas van a ser pues 15 o 16, porque en el tándem van dos. Pero va a haber handbikes, estas bicis que se manejan con la mano. Va a venir una persona muy mayor, pero que le gusta mucho hacerlo, y vendrá con una bici eléctrica, apoyada por una bici eléctrica. Va a haber algún patinete, vehículos modernos basados en la movilidad. 13 bicigrinos. En cada una de las etapas haremos protagonista a una tecnología o un servicio basado en la tecnología. Ahora os contaré unas pocas. Pero eso es, 13 tecnologías y 13 mujeres, en este caso famosas, que se han comprometido, si sus eventos deportivos no se lo impiden en la última hora, es un compromiso formal pero no contractual, y ellas hacen lo que pueden, y si pueden vendrán, hacer la última milla de la etapa con nosotros y ver la tecnología. 13 mujeres del deporte famosas que ahora veréis. Aquí, ahí abajo tenéis fechas relevantes. Hace un mes lo presentamos en Madrid, hoy aquí. El 28 de septiembre salimos, el 11 de octubre, el 10 de octubre llegamos, y el 11 de octubre no está aquí muy hecha porque lo estamos también hablando con aquí con el club, con Mariano, con su hermano y tal. Vamos a hacer una cena solidaria en torno a una enfermedad de la vista bastante rara, que se llama retinoblastoma, que es un cáncer que no se detecta muchas veces a tiempo y que es desde pequeños y que acaba no solo con la vista sino a veces con la vida. Hay una asociación y vamos a hacer una cena solidaria. Vamos a intentar que sea con chefs de estrellas Michelin de aquí, de Galicia, y vamos a intentar que sea en Reyes Católicos, y una comida pues solidaria, parte para el camino, para sufragar los gastos del camino, los satélites, y otra parte en esa causa solidaria, que además, pues mira, nos viene de casa, porque nuestra secretaria ejecutiva, Celia Romero, que hoy no está aquí, tuvo esa enfermedad de joven, está sin un ojo y el otro ve muy poco, y se mantiene viva a los 54 años, que por lo visto es rarísimo. Y con esperanza de vida, no le pasó nada. Así que nos dio la idea. Ahí tenéis un poco, bueno, ahí tenéis las 13 etapas, cómo van a ser y qué días, y los nombres de la derecha son las tentativas de las chicas que van a venir. Puede ser que haya cambios en ese sentido, porque una tenga una competición y no pueda venir a la etapa 3 y se pasa a la 1, pero estas chicas son las que van a venir. Vamos a llevar, como hicimos en el año 2010, un coche, un camión, un espacio abierto móvil dedicado a la tecnología social, lo que llamamos tecnología social, tecnología pensada en la persona, desde la piedra hasta Internet, que va a ser un poco la oficina del propio proyecto, porque, bueno, estas son etapas que empezarán a las 9 o las 10 de la mañana y acabarán a las 12 o la 1. Vamos a hacer muchas actividades post-etapa, en la llegada y demás, y una de ellas será esa exposición permanente. Colaboradores importantes son todos, ya os lo explicaré después, pero aquí tenéis el plantel de chicas que van a colaborar con nosotros, incluida Vero Boquete, que es de aquí. Gracias a la empresita que veis ahí abajo a la derecha, Penny Brush, la montó un colaborador nuestro, Óscar Escalera, que es exárbitro de fútbol. Tiene el honor de haber sido el único árbitro, que es verdad que en un amistoso, pero también es verdad que en su propio estadio expulsó a Maradona de un campo, y le hizo muy famoso y muy amigo de Maradona al final. Y este hombre se dio cuenta que sabía pintar al carboncillo, que le gustaba, empezó a hacerlo y se dedica ahora a hacer calendarios solidarios. El calendario de 2019 lo ha dedicado a mujeres del deporte, y hablando con ellas nos unimos con lo del camino, y vendrías y tal, y pues todas están dispuestas, ya digo, a venir, si sus compromisos se lo permiten, venir y colaborar con nosotros. De hecho, el día 4, intentamos que estuviera Ibero, pero tenía algo fuera, el día 4 en Madrid estuvo una de ellas.
el día 4 de junio, cuando hicimos la presentación en Madrid. Bueno, Serafín, por supuesto, viene con nosotros en las tres etapas gallegas, es también patrono de Funteso y muy tecnológico, aparte de cantar, y haber estado dos veces en Eurovisión, hace muchísimo deporte, sigue haciendo, ahora tiene espectáculos por ahí, creo que el año que viene va a hacer en Coruña con la banda municipal una cosa que hace de Nino Bravo, donde canta canciones de Nino acompañados sin otra, sin instrumentación eléctrica ni nada, sino por la banda municipal del sitio, y entonces lo hará con la banda de aquí de Coruña. Y bueno, vendrá con nosotros, nos acompañará. Y estamos hablando con Rodi Aragón, el de los payasos, que quiere hacer al menos una etapa, hacer el espectáculo de cómo están ustedes, que reúne pues a nietos, abuelos, hijos, todas las generaciones, porque los payasos de la tele fueron muy famosos, a Rodi le encantó el proyecto, y estuvimos a punto, que no pudo, porque ahora está en el Tívoli en Málaga, se tuvo que ir, pero estuvimos a punto el día 4 de haber cantado una canción que yo le acompañaba a la guitarra, porque también le doy a la música de vez en cuando, y no se pudo hacer. Pero bueno, seguro que vendrá con nosotros en algún momento, probablemente en la última etapa, yo lo tengo pensado, si puede venir a Santiago, mejor. Hablando de tecnologías, aquí tenéis ya resumidas tres tecnologías de las que hablo en breve, pero que ya sí vamos a tener. Vuelvo a hacer guiños a la frase primera de la primera diapositiva, de la segunda, perdón. Comunicados, la empresa que veis en verde, pues son patronos nuestros, pertenecen a nuestro hub y van a aportar lengua de signos en todo el camino porque han traspasado, utilizando tecnología, utilizando Skype, utilizando tablets, se han saltado la barrera, han hackeado la tontería y el estereotipo de que una persona sorda tiene que llevar un intérprete físico siempre a su lado, no tiene por qué. Cuando hay tecnología que lo apoya, puede haber un plantel de gente que signe, que haga lengua de signos, y puede haber tablets y puede haber Skype, y yo persona sorda, me puedo ir a sacar un billete de tren o lo que sea, y pago o hago mis minutos de transcripción o de signado, de traducción a lengua de signos, y lo tengo allí, aunque la persona, la que signe, el signante o la signante, esté en Toledo, en Betanzos o en Burricios, que es la aldea donde yo me crié. Pues viene Comunicados, viene Jimmy, que es un tracker, es una baliza que te la pones en la ropa en cualquier sitio y te encuentra, de esto van a venir más cosas, o sea, sabe dónde está esa cosa, aunque sea debajo del agua, tiene muchísimas garantías de funcionar. Y Lazarillo es una aplicación chilena que en principio estaba pensada para ciegos, que nos viene muy bien porque nos dice lo que no vemos. O sea, yo voy con el auricular, con el pinganillo por la calle y salgo por ahí y me dice, ah, el Corte Inglés, y enfrente un cajero de no sé qué, y detrás no sé qué. Lo que vosotros así con una mirada lo veis o no. Inicialmente estaba pensado en eso, pero si le das coordenadas de lo que no hay en Google, por ejemplo, nos metemos, yo qué sé, en el Parque Santa Margarita, que una vez que te has metido no hay nada, pues puedes llegar a un sitio y decirte, mira, este es el planetario que está hecho no sé cuánto, que lo hizo Alfonso Molina, que estuvo mucho tiempo en ruinas, bla, bla, bla. Te puede contar cosas que no están. Entonces la vamos a utilizar para etiquetar cosas del camino que no están en Google, más allá un poquito de San Google. ¿Vale? Tenemos un acuerdo con Ecoembes, me ha encantado que hayamos podido hacerlo, aquí es un poco tecnología, un poco no, que lo que van a hacer es proporcionarnos información. Sabéis que estamos metidos en estos temas también, bolsas de reciclado e información de cómo reciclar y cómo respetar la naturaleza y el camino. Ser buenos biciclinos y no hacer mala basura y no atacar a la naturaleza. Bueno, es que yo hablo de tecnologías y me quedo solo. En la comida, en la cena, vamos a tener este Chef Voice, que es una tecnología que permite... También fue pensada en principio para ciegos, es una aplicación que se coloca al hostelero, donde coloca su carta o sus diversas cartas. La persona llega con el teléfono, lee un código QR, que ahora todos sabemos lo que es, yo cuando empecé en Fundación lo teníamos y nadie sabía, pero esos codiguitos de cuadraditos blancos y negros lo lee, y tiene la carta en el teléfono, en cualquier idioma, y hablada. Fue pensada para ciegos, pero es que ahora resulta que muchos hosteleros la utilizan para lo que vulgarmente en Madrid llamamos paraguiris, es decir, que si tú eres japonés y no entiendes la carta, bueno, el tío no se gasta en hacer la carta de papel, que se mancha, que se llena de aceite, que no sé qué, la tiene cada uno en su teléfono tranquilamente y la puede ver en cualquier idioma y también los ciegos, pues, leerla. Es una tecnología que vamos a llevar. The Draft.
El otro día estuvimos con ellos el jueves, aquí os pongo la diapositiva, el jueves día 11, si veis, si sois seguidores, aunque sea después a la carta, del programa Emprende, de Televisión Española de Uno, filmamos con ellos, tanto comunicados, lo que os hablaba antes, como ellos, como The Draft, como nosotros, contando lo que es el camino en el programa Emprende, con Marta Portero, reportera del programa. ¿Qué hacen The Draft? Toda la logística de las bicis nos la proporcionan ellos. Son una empresa joven, de un hombre que se llama Toño Ortega, que trabajó aquí en una de las, bueno, en Madrid, pero en una de las empresas de un coruñés conocido, de Abelardo Mato, uno de los Matos, y ahora se está dedicando a hacer bicis. Son muy aficionados a las bicis, Abelardo también. Y fabrican unas bicis de ensueño. Yo no he puesto aquí una foto de ninguna para no daros envidia. Os vais a la web, The Draft. Es como borrador en inglés, yo creí que era borrador, digo eso porque, y por lo visto, drafting, como verbo, es ir a rueda en inglés, no lo sabía. Pues draft. Hacen bicis muy buenas, me van a hacer a mí un tándem, por cierto, que yo no sé si me dejarán al final la organización hacer el camino o no, me tienen miedo, porque prefieren que esté en la organización que no haciendo camino por ahí. Entonces, no sé, si me dejarán o lo tendré que hacer en horas muertas, pero lo más importante, están haciendo una tecnología nueva, de la que todavía no se puede hablar del todo, porque les falta un acuerdo, que va a ir metida en los tubos de la bici, y que va a localizar la bici, a saber si la bici se cae, cuántos kilómetros anda, un montón de cosas. ¿Para qué? Para mantener cuidado y seguida esa bici, por un lado, pero también para poder hacer algo, y hablamos entre empresarios, que no se ha hecho nunca, que es renting de bicis, que no se podía hacer precisamente por falta de esa tecnología. The Draft nos van a poner esa tecnología. Estos chicos de Sociograph, lo que nos van a hacer es, ellos hacen neuromarketing, nacieron a los pechos de la Universidad de Salamanca y de Mediaset, y lo que hacen es estudiar por medio de las imágenes y de la diferencia de potencial eléctrico en la piel las reacciones de las personas. Dicho muy mal, por ejemplo, les ponen a 100 personas una serie antes de que se estrene y se sabe cuándo atienden o cuándo se les va la cabeza, porque aquello no es interesante. A nosotros nos van a analizar uno de los espectáculos de Rodi, cuánto la tienen y cuándo no. Y una cosa muy importante, que les lancé yo como reto y les gustó. Hay la leyenda de que el ciego que vamos detrás en el tándem no hacemos nada, vamos a salir de paquete. Que si queremos no pedaleamos ni nada, no es cierto. Primero porque los dos platos van unidos por una cadena. Y si no pedaleamos, el delante se acuerda de nosotros y de nuestra familia y demás. Y segundo, porque tenemos que saber montar en bici. Si eres un paquete, es que tiras la bici. Entonces les vamos a poner esa medición de emociones en una misma etapa a un mismo tándem, a la persona que ve que va adelante y al ciego que va detrás. Y a ver qué diferentes emociones tiene. Bien. Tenemos a GMV, que es famosa por los satélites. Yo la llamaba por los satélites. Trabajé con ellos hace tiempo en temas de GPS y demás. Y sin embargo vienen con su plataforma Altadi, que lo que van a hacer es, al final de cada etapa, con un médico en Madrid y con una plataforma en nube y una serie de instrumentos digitales, medirnos pues la presión, cómo están de salud, las pulsaciones, y con unas cámaras pues mirar si tienen heridas y ampollas, si es pupa grande, pequeña, mediana, y qué hay que hacer. Nos van a aplicar esa plataforma que están aplicando pues incluso en destacamentos del ejército cuando se van a apoyo a países, han hecho hasta partos. O sea, es una plataforma muy completa con mucha potencia, mucha potencialidad. Esto, a ejemplo de tecnologías que vamos a llevar. Hay más, tenemos en muchas más en ciernes, pero os cuento estas a título de ejemplo. Y estamos aquí, estamos en fase de patrocinios / donaciones. Para que todo se mueva hace falta gasolina o electricidad. Ahora electricidad. Por cierto, curiosa la polémica de que ahora los coches eléctricos les obligan a hacer ruido. En Funteso estamos en contra. Lo que tienen que obligarles es a frenar si pasa un peatón, sea ciego o alguien que pase y esté mirando el teléfono. Pero no hace ruido. Si una de las cosas que quitan los eléctricos es la contaminación acústica. Pero bueno, no me pierdo en disquisiciones. Para que todo ande se necesita algún tipo de combustible, de gasolina, de energía. Y la energía del camino seréis la gente que os dignéis a patrocinarlo. Y en eso estamos. Nosotros somos elegibles en donación, o sea que os podéis desgravar el 35% de lo que nos donéis. Estamos abiertos a cualquier idea de donación, aunque tengamos tenemos un documento por ahí donde tenemos ideas de que podéis patrocinar una etapa, el autobús, la cena, pero estamos absolutamente abiertos. Y sobre todo, y hoy lo puedo decir, estaba nervioso hasta ayer porque había problemas técnicos, pero menos mal, aquí está Murga y sus socios, gracias a la plataforma Inicia. Todas las donaciones que se hagan,
que será en formato de donación, pasarán por esta plataforma, Inicia Social, que os va a dar un poco de lata al principio porque os hará rellenar un cuestionario, pero este cuestionario no es más que porque es una de las pocas plataformas de crowdfunding o facunding, como dicen otros, que está reconocida por la CNMV y, por tanto, garantiza la total transparencia, garantiza que si no logramos el proyecto se os devuelve lo que habéis aportado. Para el inversor o donador garantiza toda la transparencia, a nosotros nos obliga a Fundeso a que todo lo que se dé por el camino nos lo hacemos en camino y no nos vayamos a Brasil y demás, y vamos, es una total garantía, todo lo que hagamos en ese sentido, no sé qué he hecho, todo lo que hagamos en ese sentido va a pasar a través de esta plataforma de E-Inicia y de su división E-Inicia Social. Bueno, y poco más que... Bueno, aquí hay un ejemplo muy breve de qué cosas se pueden patrocinar, pero insisto, estamos abiertos a cualquier tipo de patrocinio, sobre todo a los patrocinios más pequeños, que son los que podéis hacer la gente aportando para que este camino sea realidad. Vamos a hacer un documental, todos os vais a sentir retratados, todos vais a aprender mucho de tecnología. Y vosotros sois los verdaderos importantes. Y agradecemos también pues eso, a la Xunta de Galicia que nos ha subvencionado con el proyecto Teusacoveo las tres etapas gallegas en un concurso. El año 2010 no había concurso y nos aportaron. Este año nos presentamos en régimen de competitividad, incluso con AGESTIC, Asociación Gallega de Empresas TIC, que preside también José María López Bourío, aquí presente, que ha sacado un punto y medio más que nosotros, se conoce que es un poco más listo, pero bueno, ahí estamos. Y lo tenemos que agradecer. Y agradecemos también, que es lo que os contaba antes, que recogí con... Bueno, no con Mariano, si nos dejan juntos hubiera sido más divertido. Cada uno por su lado recogimos sendos premios al Club Financiero por su labor y el Colegio de Ingenieros Informáticos. A mí como informático, la verdad que me enorgullece, nos dieron el premio a la e-inclusión por este proyecto que todavía no ha empezado. A la vista de la memoria de 2010 y de los planes que tenemos y que recogí el otro día pues con el alcalde de Santiago y con mucho gusto en una cena. Ahí tenéis el diploma, que no es mío, es de todos mis compañeros y de toda la fundación. Y bueno, poco más que deciros, que estamos en todas esas partes. Os mandaré después, mandaré al club si la queréis distribuir esta presentación, y pinchando en todos los enlaces os vais con todos a nosotros, vais a todas las partes en las que estamos. Y que nuestro apoyo jurídico, también tenemos la suerte de que nos lo da el top 5 de despachos de abogados, Écija, que tenemos relación con ellos, hemos firmado también un acuerdo. Son abogados muy metidos en Legaltech también y por tanto nos interesa mucho, vamos a hacer muchas cosas con ellos. Pronto iréis a hablar de sellos de calidad de Fundeso y demás, que vamos a empezar a crear con su ayuda también y su apoyo. Y les agradecemos el apoyo jurídico, que siempre hace falta en estas cosas. Y eso, la importancia la tenéis todos. Agradezco, y de ahí venía la primera diapositiva, a Miriam, que entre signos haya estado haciendo en lengua de signos este acto entendible también a las personas sordas. Si no ha venido ninguna, es igual, porque va a estar filmado y lo verán por la red, y siempre es útil, y eso tiene que existir. Y por supuesto agradezco a Mariano y al Club Financiero el apoyo prestado y el hosting, esta sala preciosa donde estamos aquí presentando esto, y a todas las empresas que ya colaboran de una u otra manera con el camino de los satélites. Deciros finalmente, ya lo dejo para que nos levantemos y nos saludemos, que bueno, esto es un proyecto de Fundeso, por supuesto, y solo es la Casitos, si pone la marca la Casitos, que decía el otro, pero tenemos el himno, que es una canción inclusiva que han hecho una productora sevillana. Pretende ser una canción que incluya a toda la gente, principalmente a los más antagonistas de la música, que serían las personas sordas. Entonces hay gente famosa que está asignando esta canción, que se llama Tus manos son tu voz, algo que ver con la frase de la segunda diapositiva también, Das Mans, y con ellos nos han prestado esta canción para que sea pues, la música, la sintonía del camino de los satélites, con la que os dejo y con todo mi agradecimiento. Esto es todo lo que yo tenía que contar. Ahí os dejo con el vídeo y la musiquita. Filmado, esto signado por gente famosa. Pero vamos, ya nos levantamos y lo seguís viendo. Muchas gracias.